Claro. Bueno, yo desde mi punto de vista, el estudio para mí, es decir, yo a diferencia de todos los que están aquí presentes en la clase, ¿ok? Yo vengo de, creo que todos muchos lo conocen, vengo de Venezuela, donde el estudio actualmente y anteriormente cuando yo estaba no era el mejor. Yo estaba en quinto grado y lo máximo que veíamos en matemáticas era una división de dos cifras o tres cifras, y eso era lo máximo. Cuando llegué a Perú, todo se me complicó. Tuve nada más 6 meses para ponerme al corriente y empezar mis estudios. Y me tuve que forzar bastante. Y yo no, nunca abandoné esa idea de ser flojo o no hacer nada, porque yo quiero un futuro por delante, ¿ok? Yo en unos 10 años voy a tener mi familia, voy a tener mis hijos. Yo quiero tener mi casa, mi carro, algo donde yo pueda decir en un futuro, estar orgulloso de todas las metas que he conseguido gracias al estudio, gracias al esfuerzo que uno da cada día. Y yo le quiero dar un mensaje a todos, es que no abandonen su sueño, no abandonen lo que están haciendo ahorita, porque tal vez hoy no da frutos, pero mañana van a dar bastante. Entonces tenemos que darnos cuenta de los esfuerzos, porque cada esfuerzo tiene su recompensa. Y así tenemos que hacerlo con las cosas, aunque sea mínimo, pero tenemos que esforzarnos al 100%. Porque van a haber otros detrás de nosotros que no lo han hecho, que ese sería su sueño, pero nosotros lo vamos a hacer y vamos a tener frutos en eso. Gracias. Qué bonitas palabras, Sebastián. En realidad, miren, Sebastián acaba de resumir todo, todo con este pequeño discurso que él nos ha dado, ¿no? Y es verdad, los frutos que te da la educación son a largo plazo. Quizás eso hace que las personas digan, no, ¿para qué estudio? ¿Para qué? Si ya tengo estudiando 3 años y no he logrado nada. Pero no, los frutos son a largo plazo. Cuando tú ya terminas de pronto tu escuela, miren, ¿cuántos años estás en la escuela? Son 11 años. Terminas tu escuela, de pronto ya empiezas una carrera técnica 3 años, o en la universidad 5 años. Sales de la universidad, te vino la oportunidad de trabajo, porque tienes los documentos para poder suplir esa plaza, para poder trabajar en ese punto donde se requiere alguien con las capacidades o con el perfil que tú tienes, el perfil profesional que tú ya tienes. Y entonces de pronto ahí te das cuenta y dices, wow, ¿verdad? ¿No? Ahora voy a empezar a recuperar todo lo que invertí. Todo lo que invertí. Y lo mejor de todo es que tú te das cuenta que comienzas a realizar trabajos donde tú vas a tener una muy buena solvencia. ¿Cuánto gana un ingeniero? Un ingeniero gana 5 mil, 6 mil, 10 mil soles dependiendo del lugar donde trabaja. Y el trabajo que hace el ingeniero no es el mismo trabajo que de pronto hace una persona que no ha estudiado. Vamos a suponer, el trabajo de un ingeniero civil, puede llegar a ganar hasta 10 mil soles al mes. No es el mismo trabajo que hace una persona que de pronto trabaja en la misma obra, pero cumpliendo otra función. Por ejemplo, y no es que esté tomando la carrera, el oficio que voy a mencionar, no es que lo esté menospreciando, al contrario, porque yo también he trabajado como albañil. Pero quiero tomar de este ejemplo para que tú te des cuenta que una persona que estudia puede tener mucho más posibilidades. En el mayor de los casos siempre es así, en el mayor de los casos, porque de pronto por ahí tú me puedes decir, profesor, pero mi papá, mi mamá, mi abuelito no estudió y tiene dinero. Sí, puede suceder. Pero es un caso en un millón. Es un caso en un millón. Ahora, ¿por qué es importante estudiar? Si no fuera importante estudiar, entonces, cuando tú te enfermas, ¿dónde vas? A ver, quiero que me digan, cuando nosotros nos enfermamos, ¿dónde nos vamos? A ver, me gustaría escucharlos. Al Al doctor, médico, al médico, ¿verdad? hospital. Entonces, si no fuera importante estudiar, deberíamos decirle al médico, hey, no es importante que tú me revises. A pesar de que te está doliendo el estómago, la barriga, no sé, el mal que tengas, así con ese dolor dile, hey, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no necesito de ti, que no fue importante que tú estudies medicina en este momento. ¿Hacemos eso? ¿O qué hacemos cuando vamos al médico? ¿Le pedimos que nos ayude o no es así? Claro, profe. ¿Y ustedes creen que si esa persona, si Oh, ya, les pongo un ejemplo más claro. A ver, ¿tú te dejarías atender por alguien que te dice que es médico pero que no ha estudiado?
¿Te dejarías atender? No, profe, No, por ahí te mata. no. ¿Por qué no? Porque no tiene los conocimientos para atender mi enfermedad. No tiene la preparación. Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es importante estudiar? ¿Dejarías que tu casa la construya, por ejemplo, o vas a hacerte un edificio porque de pronto conseguiste una buena cantidad de dinero? ¿Dejarías que tu casa la construya o una persona que de repente no ha tenido estudios en arquitectura, en construcción civil? Para construir una casa de No, repente sí, profesor. ¿no? De repente sí podríamos contratar a un maestro que tiene experiencia y todo lo demás. Pero si vamos a hacer ya una obra más grande, pues necesitamos de un profesional que esté capacitado para poder ejecutar ese tipo de obras. ¿Me entienden? Sí, Imagínense. profesor, porque más adelante quizás eso pueda afectar a las otras personas. Exacto, si ustedes se ponen a, por ejemplo, las computadoras han sido creadas por ingenieros. No han sido creadas por personas que pues que nunca decidieron estudiar. O sea, y a eso quiero que, a eso quiero, a ese punto quiero llegar. Como dijo Sebastián, el estudio, y me da mucho gusto escuchar que él cómo valora. Mira, a pesar de que él viene de otra realidad, de otro contexto, llegó acá y se le hizo difícil, pero él no se puso en la posición de decir, wow, entonces si esto es difícil, mejor no estudio. No, al contrario, se esforzó y yo puedo dar crédito de Sebastián, de Israel, yo puedo decir que es un buen alumno. Y no porque yo lo diga y tampoco porque quiero quedar bien con él, sino porque sus hechos hablan por sí mismos. Y creo que ustedes también lo conocen, lo poco que lo conocen ahora que hemos estado trabajando en grupo. Se han podido dar cuenta el nivel que tiene Sebastián como estudiante. Yo no sabía, mira, para empezar, yo no sabía lo que él acaba de mencionar en este momento. El año pasado que yo he estado con él enseñándole, nunca lo escuché contar esto que nos ha mencionado. Y para mí también me da una alegría saber que hay estudiantes así. Y así como Sebastián, estoy seguro que hay más de uno aquí que tiene una historia similar a la de él. Y qué bueno que tengan claro de que más adelante ustedes van a tener esa oportunidad. Miren, yo les cuento algo muy pequeño en lo personal. Yo vengo de un hogar humilde, así como el hogar de muchos de ustedes quizás, vengo de un hogar humilde, pero la única manera que nosotros como familia encontramos para poder salir de esa pobreza fue el estudio. Fue el estudio. Mi mamá y mi padre hicieron todo lo necesario para que yo tengo 8 hermanos, conmigo somos 8, para que los 8 terminemos una carrera. Ahora tú te imaginarás cómo habrá hecho mi mamá para darnos estudios a todos. Cómo habrán hecho mi padre también que ayudó. Y eso que mi padre no era una persona que de pronto estaba muy comprometido con nosotros. Pero sí, sí nos apoyó. Poco, pero nos apoyó. Y ya te imaginarás, ¿no? Hemos pasado hambre, quizás frío, hemos pasado necesidades, todo. Pero veíamos allí, hasta que llegó el tiempo de que mi hermana, la mayor, ella terminó sus estudios y empezó a trabajar. Y ahí comenzamos a ver los frutos. Ella comenzó a trabajar y comenzó a apoyar en el hogar. Después mi otro hermano terminó su carrera de ingeniería, de igual. Después el otro, de igual. Después vine yo. A tal punto que el último hermano, que es casi de la edad de usted, bueno, mayor ya, porque ya terminó su carrera de odontología en la San Marcos, o sea, ya terminó. Y ahora cada vez que nosotros nos reunimos, ahora nosotros pues cada uno le da, como se dice, su mesada a nuestros padres, ¿no? Ellos ya no trabajan, nosotros vemos por ellos. Pero lo bonito de todo esto es cómo se genera una conversación cuando nos reunimos nosotros, ¿no? Y nos ponemos a pensar y nos acordamos del pasado, de todo lo que hemos vivido. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que vemos el orgullo de nuestros padres cuando ellos dicen, mi hijo terminó su carrera, con esfuerzo, con muchas, muchas cosas quizás en el momento. Y vemos el reflejo, la alegría en nuestros padres. No, yo les pregunto a ustedes, ¿no les gustaría? Y también a los que no están en esta clase y de pronto me van a ver en YouTube o en Facebook, ¿no les gustaría también que sus padres sientan esa emoción, sientan ese orgullo de saber de que con el estudio ustedes pudieron surgir? Ahora ustedes saben que yo ya tengo una familia, tengo mi hija, ya tengo mi esposa,
tengo mi hogar, como dijo Sebastián, me gustaría tener mi hogar. Y yo en lo posible estoy tratando de surgir como familia. Y de pronto la necesidad que yo pasé cuando era un niño, mi hija ahora no la está pasando. ¿Y por qué ustedes se dirán? ¿Por qué mi hija no está pasando esa necesidad? Pues porque yo me preparé, porque yo decidí estudiar, porque yo sabía que en algún momento de la vida yo iba a tener una familia. Y yo sabía y lo tenía bien claro y lo sigo teniendo claro. Y siempre me decía, el día que yo sea una persona adulta, mis hijos no van a pasar hambre como lo pasé yo. El día que yo sea una persona adulta, a mis hijos no les va a faltar un pantalón, no les va a faltar un short, no les va a faltar un pan en la mesa. Yo crecí con eso en mi cabeza, crecí con eso. Y ahora que ya se realizó lo que de pronto 15 años atrás yo pensaba, y cada vez que yo veo a mi hija que ella me pide algo y yo se lo puedo suplir, se viene ese recuerdo a mi mente y digo, gracias Dios, porque todo esto también lo he hecho gracias a Dios, o sea, siempre pidiéndole al Señor, siempre confiando en que en algún momento de la vida voy a poder cambiar mi forma de vivir, siempre teniendo en claro y también con los pies en la tierra, sabiendo de que con esfuerzo, con trabajo, con estudio y sobre todo teniendo la fe bien intacta en que en algún momento Dios te va a dar la oportunidad de poder cambiar. Siempre tuve eso en mi mente y ahora yo les comparto esta experiencia. No he logrado muchas cosas, no les voy a mentir y decir, wow, que yo soy una persona millonaria y que... No, no he logrado muchas cosas. Pero hasta donde he logrado, me siento contento, me siento muy bien saber que pasé por muchas etapas, pasé por muchas cosas y de pronto ahora yo ya puedo disfrutar y puedo decir, wow. Pero algo que también les digo, chicos, uno nunca deja de aprender. Y yo incluso en el punto en el que estoy ahora digo, tengo otras metas, porque cuando tú logras una meta, tú te acostumbras a vivir así y dices, wow, ya logré esta meta, lo hice, fue recontra difícil. Pero ahora me planteo otra meta más, porque yo quiero seguir creciendo, porque yo quiero seguir creciendo. Y espero que esto que yo les he contado, ustedes también decidan hacer un cambio en su vida. Si hoy en día hay necesidad en tu hogar, tú puedes ser ese agente de cambio, pero eso va a depender de ti. Va a depender de ti, única y exclusivamente de ti. Si tú dices quiero cambiar y quiero hacer algo por mi familia, lo vas a poder hacer. Pero tienes que empezar a trabajar en ello. Y la mejor forma de hacerlo es a través del estudio, a través del estudio. Van a haber personas que te digan, hey, hey, ¿por qué estudias? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces lo otro? No, hey, mira, ven para acá, vamos a divertirnos, vamos a hacer esto. Pero va a depender de ti, de tu madurez y que digas, no, hey, espera, yo quiero seguir acá porque sé que este es el camino que debo de seguir, porque yo lo estoy visionando, este camino me va a llegar a este punto, porque yo ya lo visioné, lo empecé aquí y tengo que llegar acá, porque cuando yo esté acá va a suceder esto. ¿Y por qué va a suceder? Porque yo voy a hacer que suceda, porque voy a trabajar para que eso pueda realizarse. Entonces, chicos, yo los invito a que ustedes sigan ese camino. Muy bien, ahora sí, Jaren, quisiera que compartas tu pantalla para poder, ¿cómo se llama?, empezar con tu exposición y luego vamos a empezar a trabajar los equipos como les estaba mencionando. Jaren, comparte tu pantalla, hijo. Vamos a escuchar ahora la presentación de Jaren y luego vamos a formar los equipos. De pronto hoy día no voy a terminar de formar los equipos. Pero voy a tratar de formarlos con los que hay, porque la idea es que en cada equipo haya alguien que tenga internet. Y luego les voy a explicar el porqué. Muy bien, Jaren, me indicas para poder presentarte y poder empezar con tu exposición. ¿Escucha bien? Sí, te escuchamos, pero trata de pegar más el micrófono para que se escuche más nítido. Muy bien, chicos, vamos a... Siguiendo con las exposiciones de los proyectos de emprendimiento, hoy día vamos a escuchar al emprendedor Jaren Meregildo. Su proyecto se llama Student Alarm SA. Te escuchamos, Jaren. Ante todo, buenas tardes, profesor y alumnos en general.
Hoy les voy a mostrar un proyecto llamado Gestión Alarmas SAS. Este producto consiste en que los alumnos, es una radio que bota alarma a los alumnos irresponsables que se olvidan las clases, y te va a avisar la hora, te va a ayudar a avisar a qué hora es tu clase. Por ejemplo, tu clase es a las 9:30 de la mañana. Esa radio va a sonar alarma diciéndote: alumno tal, prepárese con su hoja y su lápiz para que pueda escuchar su clase y apuntar los puntos. Y esas alarmas se configuran depende de tu gusto. El problema, la impuntualidad de los alumnos y la falta de presencia en las clases de las diferentes plataformas digitales cada vez es mayor. SAS será la solución. Solución, tu puntualidad y desarrollo estudiantil ya no será un problema. Asiste a todas tus claves y sé el mejor. Métricas claves, creación de la alarma digital, creación de app, coordinación de horarios de diferentes plataformas. Propuesta de valor, la puntualidad no solo es llegar a la hora, también es marcharse a tiempo. Venta competitiva, atención de primera de delivery a domicilio, producto de calidad. Canales, YouTube, Google, Aprende en Casa, Instagram, Facebook. Segmento de clientes, estudiantes de todas las edades que cumplen con las clases virtuales y sus horarios predeterminados, profesores que emplean la clase de la radio o TV y las que utilicen en las clases online. Estructura de costos, producción del producto, personal encargado de la publicidad y marketing. Personal de ventas, personal de entregas a domicilio, influjo de ingresos, compra del producto SA, descarga de la app, publicidad consumida por los usuarios. Gracias. Muy bien, Jaren. Qué bueno, mira, qué bueno. Justo estábamos hablando de estos alumnos pues que no están participando, y Jaren ha tenido la gran idea de poder plantear una solución para aquellos alumnos que no están participando en las clases a través de su aplicativo de alarma. Qué bueno, de veras, qué bueno que hayas planteado una solución para este punto. Muy bien, ahora sí pasamos al momento de las preguntas. Jaren, me gustaría que muestres tu lienzo para que tus compañeros te hagan las preguntas correspondientes. A ver, ahora sí los quiero escuchar, chicos. Quiero que esta clase sea muy participativa. A las 3 p.m. vamos a terminar la clase. Vamos a tratar de ser puntuales porque sé que ustedes tienen clases en otras áreas también. Muy bien, Jaren, muchas gracias por poner el lienzo. A ver, chicos, empiezo a escucharlos o a leerlos en el chat sus tareas. Profesor, yo tengo una así cortita. A ver, Mía, te escuchamos. Después, Sebastián. ¿Qué de nuevo tiene tu proyecto en la alarma? Porque fácilmente yo puedo agarrar mi celular, poner mi alarma y ya me suena a qué hora tengo que hacer mi asistencia y a qué hora voy a empezar las clases. Entonces, ¿por qué tendría que ir yo por tu emprendimiento y no por mi simple celular que me sale más barato? Ah, muy bien, muy buena pregunta. A ver, Jaren, ¿qué tienes que decir frente a esto? Como te digo, este producto es para los irresponsables, los impuntuales que se olvidan de la clase. De la clase por radio. A ver, según lo que tú indicas, este es para las personas que no que no tienen costumbre de agendar sus actividades. Digamos que esta aplicación yo la instalo, la programo una vez y automáticamente me va a comenzar a programar las clases de Aprendo en Casa, porque algo de Aprendo en Casa te escuché decir. Ajá. Ya. Yo tengo una buena acción. A ver, te escuchamos.
Bueno, creo que muchas personas preguntan esto, pero sí, bueno, tu proyecto me llamó un poco la atención, es decir, no sé, no explicaste muy bien, pero me llamó más o menos la atención. Y lo que quería saber es que si esta radio alarma, ¿ok? También guarda las clases, porque hay personas que tal vez no se levantan a tiempo. Es decir, en mi opinión personal, yo no soy de sueño largo y no me levanto temprano, y aunque suene, no me voy a levantar. Y es decir, entonces esta radio alarma también guarda las clases, también guarda las clases de radio y TV. Sería una muy buena opción que Así. agregues eso, ¿eh? Muy, muy buena sugerencia, Israel. Porque tienes razón, hay personas que son de sueño largo y me incluyo también. Y por más que suene, 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 a veces no nos levantamos. ¿Qué tienes que decir a eso, Jaren? Recién hemos empezado con el producto. Gracias por tu queja. Sugerencia Y sería, no es tenemos queja, es una sugerencia muy buena que te está dando. gracias por tu sugerencia. Y mientras va lanzando el producto, vamos a hacer unos arreglos. Muy bien, Jaren. Siempre es bueno escuchar a los clientes. Y sí, sería muy bueno que este dispositivo pues grabe esa, que lo programe automáticamente, pero no solamente eso, sino que también lo... Eso que dice él, ¿por qué deberían, o sea, deberían llamarlo a él? Si con un celular, o sea, ¿qué ofrece él? Porque con un celular se podría hacer prácticamente lo mismo. Se podría grabar hasta tu propia voz diciéndote que despiertes, o una clase que se repita por, digamos, 10 o 15 minutos y se vuelva a repetir en 5 minutos si no lo has escuchado. ¿Qué ofrece él como para que tú estés interesado en su oferta? A ver, ¿qué tienes que decir a eso, Jaren? Jaren, ¿te escuchamos? Sí. Profesor, tengo una sugerencia. A ver, las sugerencias siempre son buenas de escucharlas. A ver, Danixa. Esa sugerencia va más que todo para tu producto, obviamente, pero sería bueno que crearas una opción que, o sea, para las personas, por ejemplo, es mi caso, ¿no? Que yo pongo la alarma. Pero cuando, o sea, está la alarma, yo la vuelvo a apagar y, o sea, y postergo más que todo, voy postergando y nunca me levanto. Entonces, yo creo que sería buena la opción de, o sea, no postergar y que la alarma siga sonando tanto así que llegue a ser molesto y que ya, pues, la persona se levanta. No, Ah, creo que esa también. sería una opción. Sería ya una opción de martirio también, ¿no? Porque tanto que no molesta. Yo inclusive una vez casi mi celular lo lanzo porque también la alarma sonaba, sonaba y como estaba sonámbulo, no sabía cómo desactivar y llegué a tal punto de querer hacer eso, pues. Muy bien. Pasamos al siguiente proyecto. Danixa, comparte tu pantalla porque nos quedan 20 minutos para ser exacto. Gracias, Jaren. Te felicito por tu proyecto. Recibe todas las sugerencias y tómalas en buena onda, hijo. Las Profesor, sugerencias profesor, siempre una son en buena onda. pregunta. Sí, dime. Dime mientras que... Yo la semana pasada no pude exponer y no sé si lo podría hacer ahora. Es algo rápido. Ya, vamos a, Después de vamos, Danitza, vamos, digamos. vamos a ver. Si quedan 10 minutos, te doy la opción de exponer. Mientras que Danixa va exponiendo, les voy a decir algo. Los grupos los voy a hacer y les voy a hacer llegar en la próxima clase, les voy a mostrar los grupos. Sí, porque hoy día no va a alcanzar el tiempo para hacer los grupos. ¿Correcto? Y ya ustedes después ya ven la forma de poder comunicarse con las personas que les tocó trabajar. Muy bien, Danixa. Vamos a continuar con los proyectos de emprendimiento en esta oportunidad. Grupos de trabajo, son grupos de trabajo con los que ustedes van a trabajar el tercer trimestre. Recuerden que un emprendimiento, para que sea un emprendimiento real, se debe aprender a trabajar en equipo. Por eso les puse esa lectura, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es trabajar en equipo. Danixa, presenta tu pantalla. Sí, por salón, del mismo salón. Sí, profesor. Presenta tu pantalla, Danixa, para poder presentarte nuevamente y ya empezar con tu exposición. Ya, no te Un momento, preocupes. por favor. Espera un momento. No te preocupes. Como les dije, ¿Y ahora sí se ve?
Todavía no se está viendo. Deja de presentar y vuelve a presentar. ¿Ya se ve o no? Todavía no se ve. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí está cargando. Ya, ahora sí se ve. Muy bien, continuando con las exposiciones, ahora vamos a escuchar a Danixa, del tercer grado B. Ella nos trae su proyecto denominado Sweet Templation. Te vamos a escuchar ahora sí, Danixa. No, es Sweet Templation. Muy bien, Sweet Templation. Sí. Muy bien, te escuchamos, hija. Ya, bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, mi marca, más que todo, es una marca. Se llama Sweet Temptation. Bueno, esto es una marca de postres, más que todo. Y bueno, voy a pasar eso exponiendo, ¿no? El problema es la falta de uso de los cereales andinos y frutas amazónicas en productos consumidos por la mayor parte de la población y la falta de valoración, perdón, de los productores artesanales y marcas peruanas. La solución es crear una marca que utilice estos productos y asegurarnos que nuestros proveedores sean productores artesanales y marcas peruanas, porque es bueno valorar lo que tenemos. Las métricas clave son la compra de los ingredientes, realizar el empaquetado y el packaging será elegante y muy llamativo. La propuesta de valor es sweet, elegancia y calidad. Mi ventaja competitiva es el trato amable con los clientes, se valora los productos peruanos como ya lo he mencionado antes y la tarjeta de regalo, que esto creo que es muy bueno. Y estas tarjetas serán coleccionables, entonces hará que los consumidores quieran comprar el producto y pues tener aumento de ventas. No, los canales son Instagram, Facebook y página web. Segmento de clientes, personas de cualquier edad, personas que tengan frutas amazónicas. Estructura de costos. Para los insumos planeo utilizar 170 soles, para los utensilios 386 soles, el empaquetado 150 soles. El flujo de ingresos será hacer ventas y entregas de delivery. Y en tiempo de clases presenciales, vender el producto en los puestos del colegio. Bueno, en esta parte quiero explicar que planeo, no pues que esto está en los puestos del colegio. Entonces planeo conversar con las señoras y hacerles que entender que si ellas pueden vender mi producto mientras yo, obviamente yo estoy en clases, y entonces se repartiría las ganancias entre mi persona y la que está vendiendo, ¿no? También otra cosa que quiero agregar es que planeo en un futuro crear una línea de productos, por ejemplo, una línea de productos veganos y una línea de productos nutritivos que planeo repartirlos en colegios para los estudiantes. Gracias. Muy bien, Danixa, te felicito por tu proyecto. Miren, el proyecto de Danixa es muy innovador porque está promoviendo el uso de los cereales andinos. Y tiene razón, miren, y esos cereales son muy nutritivos. Me gusta la frescura con la que has expuesto y sobre todo la propuesta de valor me encantó. Six, elegancia y calidad. Algo simple que comunica muy bien lo que pretendes hacer. Y sobre la comida vegana también muy buen punto. Muy bien, chicos, solamente tres preguntas para Danixa porque quiero darle la oportunidad al alumno Edward para que también exponga el día de hoy. A ver, los escucho rapidito, si no pasamos al siguiente grupo. A ver, pregunta para Danixa. Profesor, te escuchamos. ¿Cuál va a ser tu cantidad? Es decir, ¿cuál va a ser la cantidad de producción que tú vayas a hacer y cómo lo vas a hacer? ¿Necesitas máquinas y cuánto va a ser el presupuesto que más o menos tú tienes para realizar una gran cantidad de cereales? Creo que por lo que he escuchado. Ya, los cereales no se crean, se compran, primeramente. Y otra cosa más, esto de aquí, esta propuesta la planeo hacer, o sea, en un futuro. No planeo hacer de inmediato porque primero yo tengo que conocer a mis consumidores, tengo que conocer a mi público, tengo que conocer también la competencia y el mercado. Y entonces esto también hacer encuestas, ¿no? ¿Qué es lo que le gustan los clientes? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Cuáles son sus productos favoritos y por qué? Y entonces esto va a ser así, ¿no?
y planeo utilizar estos meses que quedan del año para trabajar lo que he mencionado y el próximo año, perdón, en abril, ya presentar el producto en sí y venderlo, ¿no? Muy bien, Danixa, a ver si tuvieran alguna otra pregunta para poder realizar la Danixa. A ver, por acá dice, ¿solo se venderán cereales? No, o sea, es crear postres con los cereales, o sea, con estos insumos. Ya, por ejemplo, tú puedes crear una galletas utilizando cereales andinos, puedes utilizar estos cereales para crear más postres, ¿no? Y dejar lo que es lo tradicional, ¿no? Lo que se consume, chocolate, vainilla, e ir implementando un poco más, ¿no? Ah, muy bien. Muy Eso bien, es lo que Danixa. planeo. Muy bien. Chicos, me estaba olvidando también decirles. Fundación Telefónica está realizando un concurso de cuentos con el oráculo matemágico. Y el premio para el ganador, no es que armes un cuento nada más, va a ser un halacto para el primer puesto. Para el segundo puesto van a ser tablets. Yo les pido de que yo les voy a mandar en los grupos que yo tengo, les voy a mandar la invitación para que ustedes indaguen y de pronto se animen y se puedan ganar la Lacto. Sería genial que un alumno de nuestra escuela se lleve ese premio. Así que hay que aprovechar. Lamentablemente, si les la mala noticia es que es hasta el 30 tienen para enviar su evidencia. Hasta el 30. Entonces tendrían 5 días nada más como para que se sienten a hacer su obra, su cuento y. Y bueno, pues ojalá se puedan ganar el premio, pues, ¿sí? Las edades creo que son hasta los 15, 16 años. Creo que todos los que estamos acá pueden participar. Bueno, menos yo, pues, ¿no? Yo no. El corto, si el cuento es corto o largo, cuando ya les mande la invitación, ahí investigan ya por sí mismos. Les voy a mandar el link, toda la información para que ustedes mismos vean cuáles son las condiciones, ¿sí? Les voy a mandar, déjenme buscarlo bien la información adecuada y se los voy a hacer ya. Pero sí, el premio va a ser lo que ya les indiqué. Y yo sé que uno de ustedes se va a llevar ese premio, por eso les estaba hablando. Muy bien, gracias Danixa, te felicito, te doy los aplausos correspondientes, al igual que a Meregildo. Muy bien, ahora vamos a pasar a escuchar a nuestro alumno Edward, a ver, tocayo, mi tocayo, por eso le estoy dando la oportunidad. Eduardo Romero, presenta tu pantalla, hijo. Gracias, profesor. Tienes 10 Ah, minutos para lo exponer, así presento, que ¿no? no vayas muy rápido. 10 Okay. minutos es suficiente tiempo. Ya, porque a las 3 tengo que terminar. Ah, ¿se ve, Sí, profesor? ¿Se se ve? está viendo, sí se está viendo. Ya, okay. ¿Dónde está? Aquí. Muy bien, ponlo en horizontal. Ya, Perfecto, bueno, se ve muy bien. Ahora este es sí. mi modelo. A ver, déjame presentarte. Muy bien, Espere. continuando ya con el tercer y último proyecto del día de hoy, vamos a presentar a Igua Romero, un emprendedor que nos trae su proyecto Smartphone Mar 01. Te escuchamos, Ah, Romero. ya, profesor. Bueno, en primer lugar, lo que trata mi proyecto sería un celular que se adapte al usuario, ¿no? Porque últimamente el usuario está adaptándose al celular. Es un decir, por ejemplo, me compro un celular, pero la batería se desgasta, o no me gusta la batería, pero me gusta la cámara. ¿Y qué hago? Pues un celular armable. Un ejemplo lo tengo acá. Acá ven dos chips. Uno sería el Kirin, que viene a ser el chip de la marca Huawei, y el Qualcomm, y el Snapdragon 855, que viene a ser de la empresa Qualcomm, que es estadounidense. Y la cosa es, el Qualcomm Snapdragon tiene una potencia necesaria para correr videojuegos de todo tipo. Si yo quiero un celular gamer, por decirlo así, lo cambio el procesador por un Snapdragon. Y pues este es uno de. Acá vemos un celular normal, como está ahora. Y pues acá podríamos ver un celular con ya unas piezas. Por ejemplo, quiero lo personalizarlo a mi gusto. Quiero una cámara de 60 megapíxeles. Una batería por ejemplo, de 4000 miliamperios. Bueno, acá estoy presentando mi modelo Canvas. Disculpen que está dividido en dos porque lo hice en celular y no se puede, no puede arreglarlo. O sea, los socios claves, por supuesto que son empresas de tecnología como Google, Microsoft, Asus, Apple y la misma Qualcomm.
que son los proveedores de los Snapdragon. Las actividades claves, diseño y desarrollo de mi producto, planeamiento y control de distribución, promociones por lanzamiento. Los recursos claves, registros de derechos de autor, personal capacitado, recursos financieros, talento humano, canales de distribución, que vendrían a ser YouTube, Google, unos comerciales a través de la TV, etcétera. La propuesta de valor. Mi propuesta se basa en ofrecer un celular que sea desmontable. Como hoy conocemos, las PC se pueden desmontar, cambiarle la tarjeta de video, el procesador, la placa base, y eso es lo que quiero integrar en un celular. Por ejemplo, cambiarle la cámara, cambiarle la batería, el procesador, que sea mejor. Y a la relación con los clientes, pues claro que siempre una relación con los clientes va a tener que ser amable, estar bien vestido y enfocándome en lo que yo quiero. Ya, como ya dije, los canales y los segmentos de clientes, que vienen a ser las personas que están cansadas de adaptarse a un celular, cuando el celular debe adaptarse a ellos. Pensarán que es caro. Bueno, el precio inicial va a ser por oferta. Y si se dan cuenta, los iPhones valen más de del costo de fabricación, y eso es algo muy mal, porque prácticamente nos venden algo que no está al precio de lo que cuesta, de lo que vale. Entonces, lo que yo quiero hacer es que el celular sea calidad-precio, o sea, que valga lo que le estoy ofreciendo. Estructura de costos. Bueno, los costos son enormes, pero valdrá la pena, ya que recuperaré mucho más de mi capital. Y la fuente de ingresos, licencias, ganancias por patrocinio, los anfitriones me pagarían por los servicios realizados y pequeñas muestras de elegancia del celular. Eso es todo, profesor. ¿Sigo presentando? Muy bien, muy bien. No, ya deja de presentar. Muy bien, Romero. Okay, sí, les voy a pedir a todos que tengan mucho cuidado con el vocabulario al momento de realizar una exposición. Recuerden que están presentando su pantalla y hay que tener en cuenta eso, porque todo eso nos suma o también nos puede restar en nuestra presentación. Mira, por otro lado, tu idea es muy innovadora. De veras que yo siempre he querido tener un celular adaptable, porque de eso trata, ¿verdad? De poder adaptar el celular. Romero, ¿me escuchas? Romero. Sí, lo escucho. Sí, de eso trata, ¿verdad? O sea, yo me compro tu celular y le puedo poner más memoria, lo puedo repotenciar o lo puedo adecuar al trabajo que voy a realizar con ese celular. Algo así fue. Exacto, lo que te entendí. Exacto, o sea, sí. Si usted desea, por ejemplo, un celular para videojuegos, tendría que ser una GPU lo suficientemente fuerte para correr los gráficos en alto y un procesador adecuado para los videojuegos. Muy bien, de veras que tu idea está muy, muy buena, muy interesante. Muy bien, ahora sí quisiera ya escuchar las preguntas, tenemos 4 minutos. A ver, te escuchamos. Tengo una pregunta. Ya, profesor, él dijo que el costo de los iPhone son muy altos, son más de lo que ellos, de lo que ellos invirtieron, ¿no? Pero mi pregunta es esto, entonces, ¿qué es lo que ganarían? Si solamente estás cobrando lo que has invertido, entonces, ¿cuáles son tus ganancias para crear más producto? ¿Me dejo entender? A ver, ¿qué tienes que decir frente a esto? Puedes repetirlo. No me dejaron escucharlo. Ya, o sea, ¿qué es lo que tú vas a ganar si vas a poner un precio del cual solamente has invertido? O sea, solamente estuvieras cobrando por los materiales, más no por tu mano de obra. Ah, lo que tú refieres es, por ejemplo, si yo compro panes a un sol, no lo voy a vender a un sol. Bueno, exacto, la idea... No, o sea, y además, ¿cómo vas a pagar a tus empleados? De hecho, lo que yo estoy proponiendo es una propuesta para que empresas de mayor nivel, como ya mencioné, Google, Microsoft, puedan desarrollarlo, porque en sí es una buena idea. Y lo que yo quiero es que, pues, esa idea entre en el mundo de la tecnología, para que cualquier persona quiera y ponga, por ejemplo, lo que quiere, personalice su celular como al gusto. Y en bien de los iPhones,
Como se dan cuenta, los iPhones son costosos. Sí, son. Y el precio que están nos ofrecen es demasiado caro. Pero yo lo que quiero es llegar a un punto intermedio. Yo gané y también el cliente no esté afectado por el precio. Eso se llama calidad-precio. Muy bien. ¿Alguna ¿Yo otra puedo pregunta? Hacer una pregunta? Sí, claro. Claro, claro. Todo yo, profesor. A ver, ¿cómo vas a conseguir el dinero para invertir en tu proyecto? Como yo ya he mencionado, es una idea que les estoy dando a empresas de mayor nivel. O sea, es como si yo vendiera ese proyecto que estoy haciendo. Ah, vale, vale. Entonces, ¿cómo harás para que tu idea destaque? Debo tener un prototipo. ¿Te reformuló la pregunta? Para que vean la eficiencia. ¿Cómo? Muy buena la reformulación de pregunta que te ha hecho tu compañera. Ah, sí, ya, entonces lo que yo estoy presentando es una idea, un prototipo para que empresas de mayor nivel puedan quedarse con la idea. No es que les voy a regalar porque también van a ver los créditos para mí. Lo que yo quiero hacer es que ellos lo desarrollen y ya yo recibo mis ganancias. Claro, y tú dirigir de pronto el proyecto, ya, mira. ¿No? Claro, profesor. Muy bien chicos, de veras que el día de hoy ha estado muy bueno también los proyectos que has presentado. Te felicito, Edward, te doy los aplausos correspondientes, los aplausos virtuales. Sí, tu idea en realidad va a revolucionar si la planteas de una manera más precisa, más clara. Mira las preguntas que te han hecho, ten en cuenta esas sugerencias para poder seguir mejorando. Yo te felicito porque estás apuntando a... Estás apuntando mucho, tu proyecto es muy visionario. Muy bien, yo te invito a que leas los celulares modulares. Antes existían los celulares modulares que se podían adaptar. De pronto podrías investigar un poco en internet para que tengas un poco más claro esa idea y veas, porque los celulares modulares fracasaron, pero quizás tú puedas encontrar... o puedas descubrir el por qué fracasó y qué se debería hacer para que esa idea se mantenga y funcione. Sí, profesor, de hecho he investigado por qué han fracasado. Habían unos celulares. ¿Puedo decirlo? Sí, ya no alcanza el tiempo, ¿no? Sí, sí, a ver, tienes un minuto, a ver. A ver, había un proyecto de una empresa que era también, trataba casi igual, ¿no? Tú personalizabas tu celular y eso, pero la cosa era cómo hacer que todo eso entre. Eran por pines universales donde se conectarían, pero al hacer eso, la rapidez del celular era más lenta, ya que estaban más lejos. En cambio, en una PC están conectados directamente, ya sea se saca y lo vuelves a meter, ¿no? Y por eso fracasaron, porque era una idea que no iba a ser... ¿Quién iba a querer un celular lento? Ese es uno de los factores por los que fallaron. Ya ves. Pero ahora con la tecnología... día de ahora, con lo que podemos hacer es como hacer una mini PC en un celular para desmantelarlo, sacar, poner todo eso, como si fuera un Lego. Muy bien, tienes mucha razón. Qué bueno que hayas investigado. Sí, bueno, pues también para hacer la competencia a los iPhones, porque los iPhones son dispositivos totalmente herméticos, ¿no? Si te malogran, son bien difíciles de reparar y sobre todo de abrir. Así que esta es una muy buena solución. A mí me gustaría tener un equipo de los que tú has mencionado. Muy bien, chicos, espero que se encuentren bien de salud, pasen la voz a sus compañeros, que vean las clases y bueno, también ayúdenme a comunicar que todavía hay oportunidad para poder aprobar el curso de educación para el trabajo y pues estoy seguro que también los demás. Ya les puse en el grupo de cada uno de ustedes la información sobre el concurso, sería bueno que desde ahora los interesados se pongan a indagar a ver si se ganan una laptop o una tablet. Cuídense chicos, que Dios los bendiga. Cuídense, me despido de ustedes. Bendiciones. Chao, profe. Cuídense también. Chao, gracias. Cuídense, profesor. Chao, cuídense. Bendiciones.